Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Presenta Conexión Parques. Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre, siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Plaza Industrial, más de 300 hectáreas en desarrollo en Escobar y Pilar. Plaza Industrial, el lugar ideal para instalar tu empresa. Conexión Parques, lo que pasa en la industria con Lía Gelfi y equipo. Información periodística que conecta. Por Ecomedios AM1220. Muy buenas tardes, bienvenidos a Conexión Parques. Acá estamos, ya casi cerrando el año, pero contentos, muy contentos. Estamos de cumpleaños, es una semana de cumpleaños. Esta semana cumplió años Alejandro Winokur, que hoy no está conmigo en el programa, pero bueno, debe estar festejando, no sé dónde quedó del festejo, pero le mandamos un abrazo grande a Ale Winokur. Es un sagitariano como yo, que voy a cumplir el sábado. Así que ya saben, para que me manden mensajitos, este sábado estoy de cumpleaños. Y también le voy a mandar saludos, porque parece que esta semana nació un montón de niños. Es una semana productiva. A Graciela Moreno, periodista, amiga, tantos años, hoy es su cumpleaños. Y también a Viviana Sousa, una mujer empresaria y amiga que tiene un cumpleaños especial en este año. Así que bueno, arrancamos con este programa que cada jueves les trae toda la información de parques industriales, pymes y todo lo que hay que saber sobre el sector productivo a través siempre de la lupa de los parques industriales. Recuerden que cada jueves nos quedan este y dos más del año, de 18 a 19, acá en Ecomedios AM1220, cuentan con este programa que además tiene repeticiones en laradiodelcampo.com y, por supuesto, en conexionparques.com.ar. Van a tener todo el histórico de programas, lo tienen notas muy interesantes. De hecho, enero y febrero, que seguramente que no vamos a estar al aire, por supuesto, los invito a que se suscriban en conexionparques.com.ar para recibir todo el material y los contenidos que vamos a generar mientras no estamos al aire. Hay que descansar un poquito, así que por eso estamos recibiendo además los saludos ya para nosotros, para la audiencia de este cierre de año que tiene mucha expectativa, ganamos, estamos todos muy contentos, por supuesto, con la clasificación a semifinal de Argentina, así que felicitaciones, pero sobre todo felicitaciones por el ejemplo de cómo se trabaja con humildad y equipo y las cosas se pueden lograr y siendo generoso con el otro. Esto tomémoslo como esas lecciones de liderazgo que tanto se llevan a las empresas o todas las organizaciones que tienen. Es decir, siendo generoso, trabajando en equipo y humildad, con un foco claro, los objetivos tarde o temprano se alcanzan. Y creo que esto es el modelo que nos está mostrando esta selección, incluida su, por supuesto, entrenador. Así que bueno, vamos a estar ahí el domingo súper expectantes. Y vamos, a ver, recibí esta semana también hubo un montón de eventos. De paso les cuento que estoy en este momento transmitiendo desde las oficinas, desde oficinas de Alba Caución, donde se está llevando adelante, que ya está por comenzar,
un evento de la Asociación de Parques Industriales Argentinos, APIA. Ustedes saben que Conexión Parque somos media partner de todas las entidades de parques industriales. Y bueno, además de su brindis de fin de año, tienen contenido que va a estar, por supuesto, si quieren ir sintonizando, en su canal de YouTube también. Igual lo vamos a transmitir a través del este programa, ni bien arranquen. Les cuento lo que está previsto: un panel de financiamiento con la actualización sobre las líneas de CREAR de Secretaría de la Industria, incluye lo que es Banco Nación y Vice, ¿sí? Va a estar Tomás Canosa, subsecretario PYME de la Nación, Francisco Abramovich, director de financiamiento PYME, Martín Pollera, director del Banco de la Nación Argentina, Nicolás Scioli, director del Banco Vice, presidente de Leasing Argentina. También va a estar, va a tener un espacio, el espacio ONUDI, que es sobre financiamiento al IDE y un proyecto de parques ecoindustriales. Este será el espacio de ONUDI, que para quienes no lo conocen, es la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, que está trabajando muy fuerte en América Latina. Y bueno, este es el evento que propone como cierre de año y brindis la entidad APIA, que hoy nos aloja en uno de sus sponsors, la empresa Albacaución. Así que muchísimas gracias. Y también, bueno, a ver, vamos con unos saluditos que estamos recibiendo, un par de saludos, por favor, Gerardo. Lía, Fernando Godoy, desde San Juan, presidente de Caprinsa, Cámara de Proveedores Interdepartamental Minero de San Juan. Estuvimos acompañándote en varios programas. Quiero festejarte, hacerte llegar mi más sincero saludo, mío en lo personal y de toda la Cámara, por el cuarto año de ciclo Conexiones de Parque por Radio Ecomedios AM1220. Felicitarte no solo por estar cursando este cuarto año del programa de ustedes, sino por Navidad, por Año Nuevo, porque el año venidero, 2023, sea muy lindo y muy bueno, lleno de satisfacciones para todos, más a nosotros en lo que es el rubro minero. Así que desde San Juan quiero felicitarte, estuvimos en varias oportunidades charlando por tu programa, así que nada más que felicitaciones, buena Navidad, buen año y feliz 2023. Muy bien, tenemos otro, uno más. Hola, ¿cómo están? Quería mandarle un gran saludo al equipo de Conexión Parques en su cuarto ciclo consecutivo en Ecomedios AM1220. Les mando un gran abrazo y que tengan muchas felicidades. Muy bien, y ese era Lío Paredes, que por supuesto ha estado este ciclo también en Conexión Parques con todo lo que tiene que ver con parque, comercio exterior, y que además con Lío Paredes compartimos también el espacio de Pymes en Radio La Red. Yo, ustedes saben, como columnista de parques industriales, y les voy a compartir, si está disponible, por supuesto, les voy a compartir la entrevista que hicimos en vivo junto a Cris Dátola el programa pasado sobre una pyme que eligió radicarse en un parque industrial. Vamos con esta nota que es súper ejemplificadora. Bueno, acá Gerardo, perdón Gerardo, vos avísame. Lo que les voy a ir contando también, voy a contarles que esta semana, como decía, hay un montón de eventos. Ya algunos pasaron. Yo agradezco también la invitación de la inmobiliaria Rúbica, que me invitaron personalmente para que estuviera en su festejo días atrás, y también Duorum Desarrollos, que acaba de inaugurar también una nave
para Frenos Santoro, una pyme que la vamos a tener en Conexión Parques en los últimos programas del año, ¿sí? Es que se instaló en el espacio pyme de Duorum, en lo que es el Parque Industrial Norlock del grupo Andreani. Después sigo con los eventos y ahora sí escuchamos la entrevista con la pyme que decidió radicarse en un parque industrial de Moreno. Exacto, pero lo importante es, bueno, ¿por qué cómo hace o por qué decide una pyme pequeña mudarse a un parque industrial y por qué es posible? Y ahí es donde yo planteo, digo, vamos a hablar con una protagonista. Exactamente, vamos a presentar a Andrea Manchart, que es socia de Cooper Repostería, que es una pyme industrial argentina, que, bueno, tomó la decisión de mudarse a un parque industrial. Andrea, dicho sea de paso, es tercera generación en la compañía y por eso también queremos preguntarle qué es ser tercera generación dentro de una empresa y qué significa para ella. Así que, uh-huh. Andrea, muy buenos días. Cris Dátola te saluda. Hola, buenos días. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Y vos? Gracias por sumarte a Pymes en la Red. Muchas gracias a ustedes. Contanos, Andrea, primero, bueno, ¿de qué se trata Cooper Repostería? Ya lo adelanté, es una pyme industrial, pero bueno, contanos un poco la historia de la compañía. Como bien decía antes, sos tercera generación, así que me imagino que data larga, es una larga historia la de la empresa. Sí, nosotros fabricamos artículos de repostería, gastronomía y bazar. Uh-huh. Comenzamos solamente con artículos de repostería en el año 83, que fue en el año que yo nací, en realidad que mi mamá estaba embarazada de mí y bueno, en la familia necesitaban otros ingresos, querían otra proyección y se les apareció esta oportunidad, que fue de la mano también, después con la época que se vino de Ballina, que impulsó mucho todo lo que es la repostería en el país, y en el país no se fabricaban lo que era todo lo que es boquillas y para decoración de tortas, así que fuimos uno de los pioneros en lo que es fabricación de este tipo de artículos en el país. Bueno, felicitaciones. Y bueno, acá Lía nos introdució un poco en el tema. ¿Por qué tomaron la decisión de mudarse a un parque industrial? Un poco por todo lo que comentó Lía. Primero que nada, necesitábamos espacio porque queríamos seguir creciendo y nosotros estábamos en una zona más urbana y no teníamos posibilidades de expandirnos. Entonces, si bien nos pudimos ir expandiendo, pero en depósitos diferentes, y no es lo mismo tener todo en un solo lugar que estar yendo a distintos lugares para armar un pedido, para fabricar un producto, traslados. Entonces, estar en un parque industrial nos abre mucho las puertas en lo que es proveedores, que no es lo mismo decir que estás en una ciudad que estás dentro de un parque industrial, ya te da otra categoría como empresa. Espacio, lo que es logística, nos felicitaron mucho en lo que es el parque industrial, por lo menos en el que estamos nosotros, que es en el de Moreno, lo que es la financiación, que para nosotros fue clave, para una pequeña empresa que te financien el parque, la verdad que fue clave para tomar la decisión. Y otro concepto fue la seguridad. Estábamos averiguando por locales por la zona, y la verdad que la seguridad que tenés en un parque industrial y todos los beneficios gana por goleada, ya que estaban hablando de fútbol, a lo que es. Andrea, Lía Gelfi te saluda, buenos días. ¿Cómo estás, Lía? Bueno, y vos hablaste de financiación y para también compartirlo con otras pymes que nos están escuchando, exactamente en qué consistía esa financiación, es decir, ¿te financiaban la tierra? ¿Cómo fue que a ustedes los decidió directamente a poder invertir, a hacer esa inversión? Sí, fue una financiación del terreno y bueno, después la construcción era por nuestra cuenta, pero ahora también el parque, hace poco tuvimos una reunión en la que se propusieron distintas financiaciones junto con, creo que es Nacional, con el Banco Provincia y Nación, que están sacando lo que es financiación para la ampliación de obras y también para lo que es los que quieren invertir en maquinaria,
en todo te ayuda, la verdad que te abres las puertas en todo, no solo en la construcción, sino en todo lo que es el desarrollo cuando una empresa ya está funcionando. Andrea, ¿qué tan difícil es conseguir financiamiento o acceder al financiamiento? Porque quizás la línea está disponible, pero piden tanta documentación que es difícil. En este caso, ¿cómo fue tu experiencia? La verdad que no tuvimos inconvenientes, o sea, fue muy poca la documentación que tuvimos que presentar, y nosotros somos una pequeña empresa, no es que somos una gran empresa, y la verdad, y fue fácil. ¿Qué le dirías a aquellos que efectivamente tienen un prejuicio respecto de ir a pedir un crédito, ¿no? Y, no, te piden demasiado. Y algunos a veces no tienen los papeles que hay que tener. Uh-huh. O sea, ¿qué le dirías, cómo organizar cuál es la clave para que sea fácil? Pero nosotros también teníamos miedos. Siendo pequeña empresa, no es lo mismo las decisiones que tomás desde siendo una pequeña empresa que siendo una gran empresa. Y a veces uno se limita a pensar que hay cosas que son solamente para las grandes empresas. Uh-huh. Y no lo ve como opción, porque decís, claro, ay no, esto es muy grande, es demasiado. Y la verdad nosotros... fue la mejor decisión que pudimos tomar. O sea, de ahí fue todo, ya estamos hasta por exportar. O sea, contanos un montón de cosas. Contanos a dónde van a exportar. A Uruguay. ¿Cómo se logra esa primera exportación, Andrea? Porque viste que, bueno, quizás hoy las nuevas generaciones no ven tan difícil exportar, ven a un mundo mucho más conectado, más unido. Pero bueno, las generaciones anteriores veían con muchas trabas la primera exportación. ¿Cómo ves vos esta primera exportación? ¿Cómo la desarrollaron? Está todo mucho más ágil. O sea, sí, la primera es como que uno va conociendo, te vas enfrentando con un montón de cosas, pero esto, viste, aprendizaje y crecimiento, y se hace todo muy fácil. Realmente hoy en día está todo muy fácil, más que decir, bueno, cámbiame, necesito tal otra cosa, y uno se va adaptando y cambiando, y las primeras por ahí cuesta más, porque tenés que tener, nosotros tenemos mucho volumen de productos, y cada producto tiene que estar pesado, todas las cajas identificadas con qué producto va adentro, pero son cuestiones más de tiempo que de dificultad por ahí. Charlie Manzoni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué te afecta más de la macroeconomía? Si tuvieras que elegir algo de la macroeconomía argentina que es tan inestable, ¿qué es lo que más te afecta en este momento? Nosotros en este momento, o sea, por ahí que está todo inestable, nosotros cuando se dificulta lo que es importación, a nosotros es algo que nos viene bien porque desarrolla lo que es el mercado interno. Claro, de algo que es negativo para otros, quizá para ustedes es positivo. Claro, para nosotros es positivo porque productos que no vendíamos porque entraban de China importado a 2 pesos, o sea, y era imposible acá en Argentina competir contra esos productos, hoy en día no entrar esos productos, nosotros podemos venderlo. Claro. Y eso que nosotros nos caracterizamos por calidad y bajos costos, pero así teniendo productos de bajo costo, cuando entra todo importado, es imposible poder venderlos con los costos que tenemos acá en Argentina en cuanto a lo que es empleados y demás impuestos y bueno, todo claro. Lo que ya se sabe. Andrea, muchas gracias por tu tiempo y bueno, felicitaciones, gracias por contarnos cómo fue esta experiencia de mudar de un parque industrial y que ahora van a estar exportando a Uruguay, así que muchos éxitos en este nuevo desafío. Muchas gracias a ustedes y bueno, a todas las pymes que están, que se animen porque la verdad que traen muchas ventajas y beneficios y ayuda a crecer. Muchas gracias, Andrea. Fue Andrea Manchar, socia de Cooper Repostería. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. Y así escuchábamos a una pyme. Que como ustedes saben, yo voy poniendo la lupa y bueno, un lujo poder entrevistarla a Andrea con Cris Dátola y Carlos Manzoni en Pymes en Radio La Red, así que próximo año vamos a estar compartiendo juntos también estas entrevistas que propone Conexión Parques a dicho programa y a este. Así que fantástico. Vamos con un par de saludos más, por favor, Gerardo. Hola María Elía, Alejandro, Patricia y a todo el equipo de Conexión Parques. Mi nombre es Mariano Barrio, del Movimiento por los Valores de la Argentina, periodista.
quiero mandarles un saludo enorme, felicitarlos por el cuarto año de este ciclo y agradecerles todo lo que dan por la producción, por la industria y por la cultura del trabajo. Feliz Navidad, feliz 2023 y les dejo un gran abrazo. Hola, mi nombre es Nicolás Cordero, de Grupo Sancor Salud, Medicina Privada, Línea Empresa, y quería mandarle un saludo muy grande a María Lía y a todo su equipo, a la gente de Conexión Parques, felicitarlos por el trabajo que hacen y por el cierre de este cuarto ciclo, hacer extensivo el saludo, obviamente, a toda la gente de Comedios y a toda la audiencia, a las empresas que forman parte de los parques industriales, en los parques industriales. Desearles a todos desde Grupo Sancor Salud un excelente cierre del año 2022 y un muy buen comienzo del 2023. Saludos para todos y muchas gracias. Muy bien, y seguimos en Conexión Parques, acá por Ecomedios AM1220. Les cuento que ya arrancó el evento de la Asociación Parques Industriales Argentinos, APIA. Lo pueden seguir en su canal de YouTube, por supuesto, ahora cuando nos vayamos al corte, pero en este momento vamos a compartir en este momento de acá al corte, vamos a escuchar el proyecto Parques Ecoindustriales de Jorge Urbina Vargas, de lo que decía anteriormente, de ONUDI. Vamos a escuchar un ratito. Perdóname. Está vinculada a una intervención específica que creemos, bueno, sabemos, ¿no? No es que creemos, que sabemos que ha sido muy exitosa, inclusive ha logrado una ampliación en cuanto a los fondos que se habían destinado por los impactos que se están logrando. Este tipo de intervención en particular es lo que hace ONUDI para buscar desarrollar parques ecoindustriales, es decir, la transformación de un parque industrial en un parque ecoindustrial, ¿no? Entonces hay diferentes definiciones de lo que es un parque ecoindustrial, pero en concreto es un área, ¿no? Es un área que está gestionada, es un área específica, determinada, en principio perimetral, con un cerco perimetral, donde se invitan empresas, todos sabemos, ¿no? Para que convivan ahí, digamos, si está pensado este espacio industrial, esta zona industrial cerrada y perimetrada, como un espacio en el que estas empresas pues no van a ser repelidas, ¿no? Sino que está pensado para ellas, para que se instalen ahí y entonces pues prosperen, ¿no? En los años, en las décadas siguientes, y además que convivan buscando sinergias entre ellas, las cuales pues al estar conjuntamente en un espacio común son más beneficiosas que estando aisladas, ¿no? Y se preocupen específicamente por su core de negocio, que es la producción, y claro, y tengan externalidades positivas entre ellas, como simbiosis industriales y como simbiosis industrial y sinergias en general, pero además que puedan compartir, ¿no? Compartir recursos, compartir servicios, compartir inclusive soluciones medioambientales y sociales. Eso es un poco el concepto, ¿no? Que ha venido evolucionando con el tiempo, pero importante señalar también que este parque ecoindustrial, entonces esta zona, digamos, perimetral, tiene un liderazgo, que es el liderazgo del equipo de gestión del parque, ¿no? Acá en nuestro país, al menos en el Perú, los parques ecoindustriales no se han desarrollado hace muchos años, sino que son iniciativas bastante nuevas, ¿no? No es como en otros países, nuestros parques industriales están poblándose, ¿no? Lo que tenemos en el Perú son zonas industriales, pero lo que hemos logrado en los parques industriales en los que intervenimos es importante y ahora lo quiero presentar. Entonces, espacio cerrado, ¿no? con un liderazgo de parte de un equipo de gestión, y comparten servicios, comparten infraestructura, comparten soluciones, y eso genera beneficios mayores que estar aislado, ¿no? Y se interconectan entre ellas. De hecho, sucede, que es lo que Unido propone y busca y logra desarrollar, que estas conexiones pues generan simbiosis, es decir, que empresas usan recursos de la otra, ¿no? Si una empresa está botando calor al aire a través de una caldera, otra empresa puede usarlo, ¿no? Ese calor para su proceso productivo, que es casos reales que hemos visto concretamente, o que el residuo de una empresa, pues en vez de desecharlo, la usa otra empresa, porque le sirve, ¿no? Para su proceso productivo, ¿no? Que es simbiosis industrial. Ahora, lo cierto es que ONUDI viene interviniendo en el mundo ya hace un buen tiempo en este tipo de modelos de transformación, en este tipo de intervenciones que buscan transformar parques industriales en parques ecoindustriales. No solo ONUDI, también el Banco Mundial, y se juntaron entonces ONUDI y Banco Mundial, estos son los antecedentes de dónde han trabajado y con cuántos parques, se juntaron ONUDI y Banco Mundial y la cooperación alemana, y desarrollaron conjuntamente, digamos, un marco de referencia para intervenir, ¿no? En el mundo estos parques industriales. Entonces, sale un documento, ¿no? Que es la guía
el framework, ¿no? El marco referencial internacional de parques agroindustriales para poder intervenir en parques industriales en el mundo. Esto es bien relevante porque consolida experiencia de varias décadas de trabajo unido y Banco Mundial y nos permite a países que estamos, pues, ahora, digamos, implementando este proyecto, avanzar más rápido, ¿no? Porque traen un marco de referencia, traen metodologías, traen conocimiento, tecnología, que se adapta, ¿no? No es que hay que construirlo de cero, sino que se adapta a nuestro país. Y acá, digamos, algunos ejemplos de lo que incluye ese marco de referencia internacional. Sirve desde seleccionar a los parques que pueden ser beneficiarios del proyecto, ¿no? Porque hay criterios que tienen que cumplir, ¿no? Tienen que cumplir estos criterios para poder operar con ellos y lograr una transformación, hasta pues a ayudarlos a acceder al financiamiento. Pasando por apoyo en políticas, hay una herramienta específica, un manual para saber cómo intervenir en el tema político, pues sí que define, para poner un ejemplo que no quiero explayar, que primero pues lo que se hace es hacer un gap, ¿no? Entre el marco internacional de lo que tendría que tener el país en términos de política, porque también se apoya el tema normativo. Luego, lo que está haciendo el país y qué es lo que se puede hacer conjuntamente, ¿no? Esto tiene que estar coordinado con los actores políticos y qué es lo que se puede hacer, qué pasos podemos dar y luego, pues, comenzamos a implementarlo. Así como eso, para los parques lo mismo, ¿no? Uno entra a un parque con esta guía práctica, es una guía de intervención y comienza a diagnosticar el parque en función de lo que podría ofrecer, contrastándolo con el marco de referencia internacional, y tiene una guía de pasos, digamos, un plan de trabajo para implementar con el parque en lo que el parque se pueda comprometer en el plazo determinado. Entonces, lo ayuda, digamos, a tener un horizonte que no solamente está enfocado, desde luego, al tema de rentabilidad y sostenibilidad económica, sino también al tema de sostenibilidad ambiental y social. Y así, digamos, tenemos una serie de herramientas, ¿no?, que nos permiten actuar de manera sistémica en los parques industriales y no solamente en los parques, sino en el entorno normativo que regula de alguna forma o promueve esos parques industriales en los países. Importante señalar, como lo dije hace un momento, yo sé que el tiempo es corto, no me voy a explayar mucho, pero estoy dispuesto, por supuesto, a las preguntas, a responder las preguntas que crean convenientes que pueda resolver. Este proyecto Perú no es un proyecto solo, no es un proyecto aislado, es un programa. En el marco de este programa global de parques industriales, por eso Global Industrial Parks Program, se implementan 7 proyectos y estamos trabajando más o menos en paralelo, porque cada país tiene sus realidades, ¿no? Y se han firmado los convenios en diferentes momentos, pero más o menos en paralelo con Vietnam, Indonesia, Egipto, Sudáfrica, Ucrania, Colombia y Perú. Son 7 países que buscan implementar una transformación en sus parques ecoindustriales y en el marco normativo de los parques ecoindustriales que permita que estos parques se desarrollen, ¿no? ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Seguí Conexión Parques en Facebook, Twitter y LinkedIn. Y sé parte de la comunidad productiva. Bien, y seguimos en Conexión Parques, transmitiendo en vivo por todas las plataformas de Ecomedios: Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn.
Twitch, bueno, y YouTube, por supuesto, que tiene miles de seguidores el canal de Ecomedios. Así que no solo estamos en AM, sino que además estamos en vivo en todas las plataformas digitales, por supuesto. Conexión Parque llevando toda la información en nuestros últimos tres programas del cuarto ciclo. Y les cuento que recibimos mensajitos para los que recién se conectan y que además estamos transmitiendo desde un evento que recién estaban hablando de ecoparques y todo lo que es los proyectos internacionales y el financiamiento para transformar parques industriales en ecoparques. Así que atención, vamos con dos saluditos más y vuelvo yo. Hola Lía, bueno, llega al final el cuarto ciclo de Conexión Parques, el tan exitoso programa que conduces por la AM1220, Ecomedios, y desde Apia en general y en lo que a mí respecta en particular, quiero felicitarte por la profesionalidad y la gran cantidad de información que nos haces llegar permanentemente. Saludar a ti, saludar a todo el equipo que tan profesionalmente te acompaña y fundamentalmente saludar a toda tu audiencia, deseándoles a todos un feliz fin de año, un muy buen 2023 y que el quinto ciclo sea tan exitoso como los anteriores. Bueno, queríamos enviar un saludo navideño a todos y un deseo de un 2023 mucho mejor de lo que fue el 22. Hemos cerrado los dos parques industriales en este año 22. Hemos radicado 43 empresas y bueno, hay muchas exportando insumos y productos elaborados que están saliendo de estos parques industriales. Van a mercados exigentes, latinoamericanos, europeos, como las piletas para hoteles de la fábrica Induplas, que está dentro del fase 1, cervezas de Peñón del Águila están en diversos países latinoamericanos y en Estados Unidos, y muebles de oficinas están siendo exportados a Chile, Perú, Brasil, de la fábrica Hausmöbel, también integrante dentro de estos parques industriales, productos y de insumos ópticos, los cuales hacen sustitución e importación, también están exportando a Chile. Bueno, a pesar de los inconvenientes, de las salidas de la pandemia, los problemas económicos, la inestabilidad económica, los problemas ambientales, los problemas sociales, tenemos una conducta resiliente y con ganas de empujar para adelante. Así que queremos compartirle este audio a todos y deseándoles felices fiestas. Abrazo. Hola, buenas tardes. Soy Agustín Weiss, presidente de Ciali, y desde nuestra institución queríamos saludar a todos nuestros amigos de Conexión Parques por este fin de ciclo exitoso en el cual estuvimos participando en varias oportunidades. Así que bueno, ojalá tengan un muy buen fin de año y un mejor 2023 que se viene con todo. Saludos para todos. Muchas gracias por todos los saludos. Los dos primeros eran Rodolfo Gámez, presidente de Apia. Como les decía, somos media partner de las entidades del sector. Y el segundo, Roger Palacios, que de paso nos actualizó cómo estaba los parques industriales ahí en Córdoba, porque este programa llega a todo el país y tenemos voces de todo el país. Así que gracias Roger Palacio del Parque Industrial Malagueño y por supuesto Agustín Weiss, porque a propósito, justo Agustín Weiss, les quería comentar que esta semana Ciali, el Consejo Inmobiliario Argentino Logístico Industrial, realizó su reunión de cierre de año y relanzamiento de la agenda institucional. Con motivo de este evento en el que participaron, además de las empresas inmobiliarias que se especializan en el segmento productivo, también
autoridades, entidades sectoriales, desarrolladores, grandes desarrolladores logísticos y constructoras, y también desarrolladores de parques industriales. En su discurso, justamente, Agustín Weis, como presidente, resaltó que el sector logístico e industrial crece y necesitamos que las empresas y los inversores cuenten con asesores inmobiliarios que les acompañen en todo el proceso y estén a la altura de las exigencias de sus mercados. Además, debemos colaborar formalmente con el diseño de políticas públicas que beneficien el desarrollo de la infraestructura inmueble para el sector productivo. Y agregó que tenemos una misión clara. Apuntamos a que Siali sea la voz del sector y una institución de consulta que aporte su experiencia y conocimiento. Bueno, en esta reunión estuvieron Damián Tabakman, presidente de CEDU, Rodolfo Gámez, presidente de APIA, Rafael Rodríguez Roda, director ejecutivo de CEDOL y, por supuesto, todas las autoridades de Siali. Así que, bueno, este es otro evento y, por cierto, yo ahora termino el programa y también voy a ir al evento del Parque Industrial Moreno que va a estar la intendenta Mariel Fernández en un evento en el PIN Moreno, por supuesto con todos los empresarios y las industrias y los parques de ese distrito. Así que gracias por la invitación y allí voy a estar también acompañando. También esta semana se presentó el informe, el reporte de Newmar sobre el futuro del real estate latinoamericano. ¿Sí? En breve va a estar en el programa en conexionparques.com.ar, pero les adelanto algunos datos que tienen que ver con que con algunos datos que resumen este informe. El informe dice que el 2022 será recordado como un periodo de inflexión para el mercado inmobiliario en América Latina, después de los varios años, digamos, en los que la pandemia mantuvo la incertidumbre al sector. Esto y se ha observado este repunte en la actividad a lo largo de América Latina. Este informe presenta el perfil de los mercados de oficinas e industria, las tendencias a corto plazo, los principales proyectos en desarrollo y una mirada a la coyuntura de inversión en 8 de los mercados más importantes de la región para el 2023. Estos son Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, México, Panamá y Perú, que por supuesto los vamos a ir desmenuzando a lo largo de Conexión Parques y también en conexionparques.com.ar. Sí, les adelanto en relación a Argentina que para el 2023 Newmark espera, el informe de Newmark espera una mejora en los indicadores del mercado de oficina, ello se deberá a estabilidad en los precios de renta, disponibilidad con tendencia a la baja y una absorción neta positiva. Si bien esta última aún se mantiene por debajo del promedio histórico, se ve favorecida por tenants que buscan transacciones tipo fly to quill, digamos. En Buenos Aires se presentará una desconcentración de la producción y ocupación de oficinas desde zonas de la CBD hacia la zona norte de la ciudad. En el caso industrial, los indicadores traen una inercia saludable con proyección de evolución positiva. La disponibilidad presenta una tendencia a la baja y que los precios de renta se mantengan estables. Definitivamente, dice el informe de Newmark, el crecimiento exponencial del e-commerce viene fortaleciendo positivamente la demanda. Por ello, se espera un contexto de escasez de oferta ante la baja
producción de nuevas naves y la alta demanda del mercado. Bueno, recordemos que esto abre una puerta a inversores pequeños, sobre todo pymes, que también quieran ir teniendo alguna nave para renta, que es realmente es mucho más rentable una nave logística que un dos ambiente, por ejemplo. Así que bueno, también el informe habla del proyecto del Parque de la Innovación y que también se esperan transacciones récord en inmueble. Bueno, toda esta información en el reporte completo en conexionparques.com.ar. Bien, así que ahí tendremos el informe y les cuento que en el canal de YouTube de Apia ya vamos a ver qué está pasando. Ya terminó la presentación de de proyectos de ecoparques industriales y ahora en breve van a estar presentando la siguiente, así que a ver si podemos escuchar un poquitito, Gerardo. Y a partir de ahí, pues también un acercamiento con hay tres actores claves acá para que esto funcione. Uno es el gobierno nacional, desde luego, ¿no? El otro es ONUDI, que es quien tiene la tecnología para hacerlo, y el tercero, de hecho, es la cooperación internacional. La cooperación suiza tiene fuertes lazos con Perú desde hace un buen tiempo, es un excelente aliado para intervenir en Perú. En Argentina, desde luego, quizás será así, o habrán otras fuentes de cooperación interesantes, ¿no? Bien, y te cuento que, como comentamos en Panamá, en la reunión que tuvimos, nosotros estamos enfocados también desde aquí, más allá de lo que podemos hacer con ONUDI, de crear nuestro propio programa de asistir a los parques para que se pongan en el camino de la sustentabilidad y de los ODS. Y está con nosotros Diego Adamson y su equipo, que tiene una consultora Hub 2030, que nos va ahora después vamos a presentar en la agenda, y que nos va a asistir a colaborar con ustedes y además hacer localmente algo que tenga que ver con esta temática que es fundamental para el desarrollo de los parques de acá en adelante. Claro, bueno, excelente. A disposición total. Bien, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. No. Bueno, gracias, Jorge. Ahora vamos a hablar con Romy, a quien también conoces, de Alide, que nos va a comentar también desde el financiamiento qué se puede hacer. Un gusto y hasta siempre, Jorge. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Encantado. Un gusto también. Gracias. Romy, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto verte nuevamente. Igualmente. Ya vamos a programar para, como dije recién, para el mes de mayo seguramente un encuentro aquí presencial con ustedes y con la gente de los bancos, Banco Nación, Banco Vice y Gobierno, que habíamos comentado que se podía desde Alide colaborar con ellos, que van a estar luego con nosotros más tarde en este mismo programa. Así que nada, te dejo que nos comentes un poco de qué va la cosa del financiamiento a partir de Alide. Sí, déjame compartir un PPT. Allí, ¿lo ven? Sí. Ya, bueno, antes que nada, muchas gracias. Felicito también a la gente de ONUDI por la presentación que acaban de hacer. Es un proyecto que lo hemos seguido de cerca porque hemos estado en algunos contactos con ONUDI aquí en Perú, desde que empezó ese proyecto, y otras iniciativas que tenemos en marcha. Bueno, lo que yo voy a comentarles un poquito es más que todo desde la perspectiva de Alide. Como ustedes saben, Alide somos una asociación de bancos públicos y de desarrollo. Para que lo tengan claro, en Argentina nuestros entidades miembros son el Vice, Banco Nación, incluso el Banco de la Provincia, que es muy importante. Con ellos incluso tuvimos hace muy poco, en el mes de septiembre, la reunión de economistas jefe ahí en Buenos Aires, con el tema de lo que era
la reconversión de la matriz productiva, que va en línea con este tema que hoy están tocando. En lo que hace a los bancos de desarrollo o a los bancos públicos, o lo que es la acción, digamos, de las entidades financieras públicas, allí digamos, la participación se da en dos niveles, digamos, ¿no? Uno es financiando todo lo que tiene que ver con la infraestructura o los bienes públicos que crean las condiciones para que puedan desarrollarse este tipo de iniciativas o las empresas, y el otro es el financiamiento propiamente a las empresas. Y dentro de eso, obviamente, hay un capítulo muy importante, que es el apoyo a la PYME, que es un foco central de los bancos de desarrollo. A ver, desde la perspectiva del IDE, nosotros hemos identificado, junto con nuestras entidades miembros, cuatro grandes líneas de acción, y todas ellas, de alguna manera, o desde diferentes aristas, tocan el tema de del desarrollo industrial. Particularmente, si uno mira lo que les hablaba antes, de la creación de todo lo que es de crear las condiciones, ahí entramos con el tema de la infraestructura, que es un tema muy central, muy importante, y que en Argentina mucho lo hace, en parte lo hace el Vice, o a través de los ministerios. Lo que es la innovación y el desarrollo tecnológico, que es todo lo que es el apoyo a la transformación de las empresas para ser más competitivas, la incorporación de tecnologías nuevas y apoyo también a las empresas emergentes de base tecnológica en estos dos campos que se están desarrollando. Y luego hay un tema transversal que tiene que ver con la cuestión que antes hablaban, que es todo lo que es la parte sostenible. No se puede pensar el desarrollo sin esa variable, y eso es transversal a todas las empresas. Y por último, que no es lo menos importante, está todo lo que es la parte de la inclusión financiera. Nosotros desde allí, normalmente en el ámbito internacional, cuando se piensa en la inclusión financiera o exclusión financiera, se piensa siempre en las personas de bajos ingresos, pero en realidad tenemos que pensar la inclusión financiera desde cuatro ámbitos. Uno, de las personas; dos, de los proyectos; tres, sectores; y cuatro, que tienen que ver con lo que son los territorios. Cuando uno mira las cifras de cómo está la estructura de financiamiento, fundamentalmente está concentrado en la gran capital, o en la provincia, o en el estado donde está el poder político, y en una ciudad secundaria, y el resto está excluido financieramente. Y, igualmente, cuando uno lo ve desde el punto de proyectos, ¿quién financiaba proyectos que tengan que ver con aspectos ambientales? ¿Quién financiaba transporte sostenible o energías renovables hace algunos años? Hoy, ya como es negocio, empiezan a financiarse, pero antes no lo era. Y así podemos ir viendo ejemplos para cada caso. Ahora, yendo al punto de lo que es el foco de lo que es el apoyo a la industria, lo que hemos visto es que en los últimos años hay como un renacer del interés por financiar o apoyar el desarrollo de lo que es el sector industrial. Ya no cabe aquí hacer un recordatorio de las políticas que nos hicieron sentir como que era malo apoyar la industria. Entonces, pero hoy se está cambiando ese foco. Obviamente distinto a lo que se hacía antes, pero se está volviendo, y si uno lo mira aquí en este gráfico de lo que expresa lo que es la acción de los bancos de desarrollo en su conjunto, vemos cómo en los años 90 esa participación del financiamiento en su cartera cayó enormemente, posteriormente se recuperó en los años 97, 90, y ahora en los últimos años ha vuelto a retomar con fuerza. Aquí algunos datos de algunos bancos. Si uno mira también ahí, más o menos se repite ese patrón a nivel de bancos. Y si uno mira banco por banco, tiene que ver de alguna manera con ustedes saben que los bancos, como entidades públicas, tienen mandatos, y esos mandatos los dan los gobiernos, y como tal, en algún momento se enfocan en unas otras cosas más que en otras, y en otras vuelven a retomar lo que quizás en el pasado fue su foco principal. Entonces ahí vienen esas fluctuaciones que de alguna manera expresan ese enfoque de política que hay detrás de cada gobierno o de cada administración de los países. Ahora, ¿cómo está apoyando? ¿Qué es lo que está haciendo? Un poquito aquí me he enfocado más en lo que es la parte propiamente de las nuevas tecnologías de la innovación.
y todo lo que es la innovación. En la reciente encuentro de economistas en Argentina, ahí vimos lo que estaban haciendo los diferentes bancos de desarrollo en apoyo a las pymes, sobre todo en la pyme para apoyar todo lo que es la internacionalización de ellas. Y hay diferentes mecanismos, diferentes instrumentos ahí que se están dando. Hay un acompañamiento muy cercano en diferentes etapas. Ahora, en lo que es la parte de la incorporación y modernización tecnológica, que creo que ahí se dan desde dos puntos de vista. Uno es apoyando propiamente a las empresas en que incorporen estas nuevas tecnologías a través del financiamiento de la inversión. Y la otra es apoyando el desarrollo de empresas tecnológicas. Obviamente esto no es masivo, sino que son a través de programas especiales. Algunos ejemplos lo vamos a ver más adelante. Si uno mira algunos ejemplos de Banco de Desarrollo, caso Bancoldex en Colombia, la Corfo en Chile, el propio BNDES en el Brasil, en NAFIN, en Nacional Financiera en México, el apoyo, por ejemplo, a las empresas se da en las diferentes etapas, desde que las empresas, digamos, nacen, hasta que éstas puedan, digamos, de alguna manera salir a los mercados de capitales y por sí mismas puedan, digamos, levantar capital sin necesidad de los bancos de desarrollo. Ahí también hay un apoyo en la medida en que hay garantías para que, digamos, para que se conviertan como mejoradores a la hora que hacen emisiones. Luego está el apoyo a todo lo que son los proveedores de tecnologías, la participación en ferias internacionales, en encuentros, capacitaciones, que es otro aspecto muy central, porque no solamente el financiamiento para la inversión y la parte productiva o el capital de trabajo, sino que también hay que formar el capital humano. Y en eso también hay mucho, sobre todo si estás en industrias de alta tecnología. Algunos ejemplos, yo les comentaba lo de NAFIN. NAFIN es un banco que hace, digamos, primer y segundo piso. En el pasado fue un banco muy importante financiando grandes proyectos. Hoy está muy enfocado en lo que es apoyo a las pequeñas empresas, sobre todo a las empresas innovadoras. Por ahí tienen algunos programas, algunos fondos de capital de riesgo justamente para financiar a estas empresas de base tecnológica o empresas vinculadas a sectores que en el país los han identificado que son muy importantes como sectores de arrastre para las pequeñas empresas. Y eso ahí en conjunto con otro banco de desarrollo, que también lo vamos a ver más adelante, lo vienen haciendo. Aquí hay una cosa muy importante que a veces cuando uno mira las cifras de los bancos públicos o de desarrollo, los activos o la cartera que está dentro de su balance no refleja todo el apoyo que están dando, porque hay muchos apoyos que se manejan fuera del balance. Aquí, por ejemplo, hablamos de los fideicomisos de activos que maneja este banco, que vienen a ser casi el 16% de los fideicomisos que se maneja en el país, que es un monto muy importante, que es muchísimas veces más lo que maneja en su balance. Cuando uno ve sus estados financieros, ahí va a haber una cantidad que es muy pequeña comparado con esto que maneja el balance en calidad de fideicomisos. Y bueno, aquí quiero mostrarles este fondo de fondos, y aquí vale la pena, voy a ir un poquito, quiero ver el tiempo. En esto de fondos, por ejemplo, aquí hay una enseñanza muy importante porque muchos bancos públicos y desarrollo en el pasado administraban directamente estos fondos. Entonces parece que algunas experiencias no les fue muy bien o tuvieron dificultades, y entonces ahora lo que hacen es que hacen, digamos, licitaciones, llamados de fondos internacionales que tienen el expertise necesario y suficiente y que, digamos, tienen grandes capacidades para poder gestionar los fondos en, obviamente, con los propósitos y objetivos que tiene marcado el Banco de Desarrollo, ¿no? Bancomex es el otro banco mexicano que les decía que ahí en México han generado o han identificado sectores que pueden ser, digamos, sectores de arrastre de las pequeñas empresas, como son el turismo, infraestructura, aeroespacial, automotriz, autopartes, en fin, una serie de sectores. Y es precisamente ahí donde están financiando a que las pequeñas empresas puedan desarrollarse como proveedoras de las grandes empresas que están en estas cadenas, ¿no? En Brasil, como les comentaba, también ahí, ustedes en el cuadro anterior a nivel de datos de bancos,
En algún momento la cartera del BNS en el sector industrial fue muy importante. En los últimos años, como parte del cambio de enfoque de las políticas, un poquito, una parte importante bajó la cartera industrial porque se dio prioridad a otro tipo de proyectos. Pero aparte, pero al margen de ello, ellos manejan muchas líneas de apoyo a los diferentes sectores industriales. Particularmente en los últimos años han sacado unos fondos de capital de riesgo, lo que llaman fondo de CRIATED, que son para sectores, para financiar pequeñas empresas o de desarrollo basadas en tecnologías avanzadas en los sectores de información, biotecnología, nanotecnología, agronegocios, donde justamente financian a través de fondos de capital semilla a estas empresas. Bueno, aquí algunos datos que no voy a mencionar, pero ahí están para que los puedan revisar. Les hablaba del Corfo de Chile, que también está trabajando mucho. Corfo no es propiamente un banco, es una corporación, no capta recursos, básicamente son recursos que vienen del presupuesto público, de alguna... Muy bien, y ya llegamos al cierre de el programa de conexionparques.com.ar, que está llegando a su cuarto ciclo. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por los saludos y, por supuesto, muchas gracias a nuestros sponsors que hacen posible que podamos generar estos contenidos para todo el sector. Muy interesante conocer justamente lo que estábamos transmitiendo, que son todas las líneas de financiamiento que existen en América Latina para el desarrollo de la industria. De hecho, bueno, era la presentación de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, ALIDE, justamente en el canal de YouTube de Apia, que por supuesto sigue ese evento, así que ustedes pueden pasarse al canal de YouTube y mirarlo. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves, acá en AM1220 Ecomedios, con mucho más Conexión Parques. Muchas gracias, hasta la próxima, y que ganemos el domingo, ¿eh? Ojo, ojo. Presentaron Conexión Parques. Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre, siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Plaza Industrial, más de 300 hectáreas en desarrollo en Escobar y Pilar. Plaza Industrial, el lugar ideal para instalar tu empresa.